La Iglesia Católica se reviste de fiesta, pues este día celebramos las vísperas de la solemnidad de la Santísima Concepción de María, la patrona de Nicaragua. La Virgen María fue dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan importante. El ángel Gabriel pudo saludar a María como: alégrate llena de gracia, porque ella estaba totalmente llena de la gracia de Dios. El romano pontífice, vicario de Jesucristo, definió como verdad infalible de la fe católica la Inmaculada Concepción de María. Dijo el Papa: para honra de la Santísima Trinidad, para gloria de la Virgen María, para alegría de la Iglesia Católica y aumento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. La doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Tradicionalmente los nicaragüenses le cantamos hoy, 7 de diciembre, desde las 6 de la tarde, con mucho júbilo, a nuestra Santísima Virgen María. En medio de adversidades, la pandemia del COVID-19, por ejemplo. Pero con mucha fe, los católicos de nuestro país cantan con mucho fervor a la Madre de Dios y nuestra patrona, la Inmaculada Concepción de María. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Nos disculpamos por los inconvenientes técnicos al inicio de nuestra transmisión de Noticias 12. Les saluda Gabriela Solórzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares en esta edición de mediodía de 7 de diciembre del año 2021. Continuamos con más informaciones, y es que el Máster en Salud Pública recomienda el uso primordial de la mascarilla para los nicaragüenses que saldrán a cantarle a la Virgen María. En estas fiestas marianas, tanto la población como los que van a celebrar la Purísima deben mantener las medidas sanitarias contra la pandemia, sobre todo con el uso de la mascarilla, recomendó José Antonio Delgado, máster en salud pública. Voy a hacer la Purísima en mi casa, tengo que estar consciente que al aglomerar gente y movilizarla, pues me expongo al riesgo de contagio, pero la voy a hacer la Purísima. Entonces yo voy a tratar de que todos los de mi casa tengamos mascarilla. Si voy a meter gente que va a cantar, no los deje entrar si no andan mascarilla. Es decir, todos los que entren con su mascarilla puesta. Le va a cantar a la Virgen con su mascarilla puesta. La gente que se va a aglomerar afuera, que alguien salga y cuando estén en la fila que les apliquen alcohol gel en las manos como una medida de contención. Porque evidentemente, pues tal vez no va a mantener la distancia. Pero como la calle es extensa, usted puede salirse de la casa, alguien de los que está coordinando, y decirle: miren, no se amolote, como van por grupo las personas, este grupo podría estar junto, pues, porque todos son de la misma casa, pero usted no es de este grupo, sepárese, usted distancia de 3 metros y no es del mismo grupo, y alguien puede salir a ordenar esa fila, esa cola de gente que va a estar esperando. Como mensaje, puede regalar mascarilla. No sé cómo estará el costo de la mascarilla ahorita, no sé si la caja anda por los 100 Córdoba, 110, no recuerdo si trae 100 unidades o 50, pero puede regalar mascarilla. Como les digo, no tanto por la mascarilla en sí, sino por el mensaje que usted manda. Es importante comprender que debemos estar en una condición de contención de la pandemia. Ahora, preferiblemente, usted podría también dar algunas cosas y preguntarle a la gente o decirle si ya están vacunados o no. Si usted no está vacunado completamente, pues yo le recomendaría que mejor rece la novena en su casa y que la grite en su casa solo en contemplación. Delgado dijo que diciembre es donde hay más embarazos, por lo que les recomendó ir a vacunarse. De que todas las mujeres embarazadas deberían de vacunarse contra la COVID-19 sin ningún temor. Hay que acudir al centro de salud, ya no hay pretexto de la fila o la larga hora de espera. Vaya a su centro de salud más cercano, vacúnese.
podrían dar su tarjeta, tal vez algo a mano, porque a lo mejor si yo ando en la calle, voy al súper y me encuentro a un equipo del Ministerio de Salud vacunando, pues saco mi tarjeta y le digo, mire, me falta mi segunda dosis o mi dosis de refuerzo y me vacuno. Tenemos que seguir cumpliendo las medidas de contención. Noticias 12, Darlene Tellez. Continuando con más informaciones, la policía inicia el Plan María, que contempla una cobertura en los 153 municipios del país. Este lunes 6 de diciembre del 2021, las autoridades policiales iniciaron el Plan Mariano de resguardo para las fiestas populares que se desarrollan en el país entre el 6 y 8 de diciembre, en honor a la Virgen María o la Gritería. Vladimir Cerda, jefe de la Dirección de Protección Ciudadana, asegura que el plan contempla una cobertura de los 153 municipios del país, por lo que cada municipio ya mantiene el plan activado desde tempranas horas de este lunes. En el Plan María participan efectivos de tránsito nacional, regulación operativa, patrullaje, entre otros. Las autoridades hicieron el llamado al cuidado a las personas adultas, niños y su tutela, así como el uso responsable de la pólvora para evitar desgracias e incidentes. El llamado además se le suma a los conductores a no conducir en estado de ebriedad y, en el caso de los peatones, a mantener la prudencia en las calles. Además, los bomberos aseguran estar preparados para atender las emergencias por incidencias con pólvoras en estas festividades. En este sentido, nosotros hemos visitado los lugares, hemos inspeccionado con los hermanos de la policía, con la alcaldía, con el MINSA y con SINAPRE, todos aquellos puntos, brindándoles todas las recomendaciones, además de la que ya se les dio en el momento que se capacitaron. Nosotros seguimos diario, se inspeccionan los 516 tramos para seguir recalcando en los vendedores y los compradores las medidas de seguridad que deben de tomar para evitar que por un descuido se nos origine un conato de incendio. Sabemos que hay unas medidas dentro de los lugares donde están los tramos, que hay una separación de 3 metros entre tramo y tramo, y una separación cada 4 tramos, y una separación de 5 metros. Esto lo que se hace, se persigue, es que si toma fuego, Dios primero que no, si toma fuego un tramo, pues el otro no logre a tomar fuego el segundo. Esa es la idea de tener la separación de 3 tramos, pero lo que nosotros queremos es que no agarre fuego ninguno, porque todas estas familias que están ahí de comerciantes han hecho inversiones importantes, y obviamente algunos trabajan hasta el crédito, pues, y eso es lamentable, que pierdan la esperanza que tienen, porque ellos también llevan el sostén a su familia, a su casa, y por eso es que están vendiendo esa pólvora ahí también, para alegrar a la población, porque si no hubieron de comprar, pues la población, sabemos que es una tradición la pólvora, y de muchos años, y entonces hay que brindarle la seguridad en cada puesto de pólvora. Si ustedes pueden ver aquí en Tizcapa, ahí permanece a las 24 horas un camión de bomberos. Esa es la orientación que tenemos, que haya seguridad y estar todos los días no haciendo cosas indebidas, ni ni diciéndole a la población o causándole más bien zozobra, sino que dándole las recomendaciones para que no vaya a haber una catástrofe. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Entre otras informaciones, el gobierno anuncia este 8 de diciembre como feriado nacional en honor a la Purísima de la Inmaculada Concepción de María. El gobierno anunció que este próximo miércoles 8 de diciembre fue declarado como feriado nacional en honor a la Purísima de la Inmaculada Concepción de María, para el sector público tanto como para el sector privado. Trabajo en uso de las facultades que le confiere la ley número 290, ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, y ley número 185, Código del Trabajo, en sus artículos 66 y 264, inciso D, hace saber a todos y todas los empleadores públicos y privados del país lo siguiente. Primero, que de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo de la República de Nicaragua, se declara el día miércoles 8 de diciembre del año en curso feriado nacional para todos los y las trabajadoras del sector público y privado, para que las familias nicaragüenses en gozo y comunidad disfruten de las celebraciones marianas en ocasión del Día de la Inmaculada Concepción de María. Segundo, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 69 del Código del Trabajo, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción
por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua los 6 días del mes de diciembre del año 2021, Albaluz Torres Briones, ministra del Trabajo. Además, anunciaron que próximamente brindarán el calendario de vacaciones por las festividades de fin de año. Buenas nuevas, que tenemos el comunicado del Ministerio del Trabajo confirmando que el 8 de diciembre es feriado. Fiesta Nacional, la celebración de las Purísimas, de la Inmaculada Concepción de María. Se declara el día 8 para todos los trabajadores asueto, para que las familias nicaragüenses en gozo y comunidad disfruten las celebraciones nacionales, marianas, en nuestra Nicaragua. Y esto es para el sector público y privado. Se exceptúan los trabajos que no puedan interrumpirse por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen. Luego, el comunicado que ha propuesto la ministra compañera Alba Luz Torres Briones al comandante, y el comandante lo ha autorizado. Y nos preparamos también para dar a conocer en los próximos días a la ministra trabajando la propuesta que hará a nuestro comandante de las vacaciones de Navidades y fin de año, que nos van a permitir, como todos los años, unirnos en familias y comunidades para bendecir a Dios, alabar al Señor, alabarlo porque hemos concluido un año bueno para todos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Continuando con más informaciones, el reciente informe emitido por el Ministerio de Salud contabiliza 74 nuevos contagios de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud, en su reporte semanal sobre la situación del coronavirus en el país, detalló que durante la presente semana, que comprende del 30 de noviembre al 7 de diciembre del año en curso, han atendido y dado seguimiento a 74 nicaragüenses con COVID-19, confirmados por el MINSA, es decir, que ha habido una reducción en los contagios durante las últimas semanas, registrando un promedio de 10 casos por día. En el informe detallan que de la misma forma, 79 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido, por lo cual fueron dadas de alta. Según la misiva, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento a 13.449 personas. Entre mayo hasta septiembre, Nicaragua presentó la curva más alta de contagio desde que se oficializó el primer caso en el país, y desde octubre los casos han venido disminuyendo significativamente desde que se desarrolla la jornada de vacunación nacional en el país. Con respecto a los fallecimientos, el informe asegura que en la presente semana hubo un fallecido atribuible al COVID-19, pero aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, aunque no precisan el número de muertes por estas causas. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.161 nicaragüenses. Con respecto a las variantes, Nicaragua aún no reporta en sus informes detalles sobre la circulación de estas. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud confirmó la circulación de las 4 variantes de preocupación en Nicaragua, pero aseguran que aún predomina la variante Delta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. Comerciantes reportan dinamismo en la venta de pólvora este 7 de diciembre. La gente ha entrado, todo Managua ha entrado a hacer sus compras, a llevarse los productos que son para el 7 de diciembre, de que ellos consumen cohete, consumen bomba 5, bomba 7,
ellos consumen pilicracker, carga cerrada de la roja. Esos son los productos, ¿ves? Volcán. Ese es el producto que se ocupa el 7 de diciembre porque es un producto muy bonito, muy algarabioso en el piso y en el cielo, el cohete. Entonces la gente, eso es lo que a ellos les gusta, el movimiento, ¿ves? Entonces, porque el 7 de diciembre es una algarabía, todo el mundo hace sus purísimas, regalan cosas. Y entonces el ambiente es apropiado para la detonación del juego pirotécnico, pues se llama fuego pirotécnico, ¿verdad? Entonces la gente ha entrado, no, la gente no tiene por qué dejarse eso en sus casas. Si ellos lo van a ocupar el día 7, que venga a comprar lo que va a necesitar el día 7. Que no dejen nada en sus casas. Si ella va a ocupar el día 8, que venga a comprar el día 8. El abastecimiento está hasta el 31 de diciembre. No hay desabastecimiento y esto va para adelante. Tranquilo. Don José, ¿qué horario van a estar atendiendo los puestos de pólvora a estas fechas? Bueno, el día 7 nosotros vamos a atender desde las 6 de la mañana, que ya comenzamos, hasta las 12 de la noche. Así también es en todos los departamentos, pues todo el mundo va a trabajar así. El 7, 24, 31 son esos días que a la gente, nosotros entramos un poco más temprano porque la gente sale más temprano a hacer sus compras. En relación a años anteriores, ¿cómo ha estado este 7 de diciembre en la venta? Igual, la gente hasta viene a comprar más, hay más. Hay niños que el año pasado ya tenían 17, hoy tienen 18 y hoy tienen accesibilidad de comprar. Entonces la gente entra más, la población de Managua, de Nicaragua, de Centroamérica y del mundo año con año crece, así que todo tiene que crecer. Don José, hemos visto también y constatado que los bomberos están constantemente en revisión de los puestos. Dentro de las capacitaciones que nosotros hemos recibido, la Dirección General de Bomberos nos ha apoyado. Esperamos que nos siga apoyando con las unidades que nos ponen en cada lugar donde están autorizados la venta de los juegos pirotécnicos. Tenemos que tener las medidas de seguridad. Siempre el lugar tiene que estar limpio con los barriles de agua, las señalizaciones, los extinguidores. Dentro del recinto no puede haber pega pintura, cener, diésel, fósforo. Exactamente, el recinto es para la venta de los juegos pirotécnicos, no para tener materiales inflamables. Continuando con más informaciones, Cruz Roja Nicaragüense da a conocer su operativo que ejecutará en sus 32 filiales en honor a las fiestas marianas. Este plan operativo está enmarcado y va a estar ejecutado a nivel de nuestras 32 filiales a nivel nacional, donde van a actuar un total de 2.000 voluntarios a nivel nacional y vamos a tener activas 63 ambulancias y 16 camionetas para dar emergencia a toda o atención a todas las emergencias que se puedan presentar. Nuestras filiales, nuestros voluntarios, nuestras voluntarias, nuestro personal está preparado para atender con la mayor calidad, mayor calidez y sobre todo con carácter humanitario a las personas que lo necesiten. Es importante mencionar que en estas festividades marianas se movilizan mucha cantidad de personas. Durante la noche de hoy, en todo el proceso de la gritería, y mañana 8 también, mucha gente va a vacacionar, va a las playas y salen fuera de los departamentos. Importante que tomen ciertas recomendaciones. Para el uso de pólvora, que los niños no manipulen pólvora, ante todo. Que si las personas adultas van a manipular algún tipo de pólvora, que no sean bajo el efecto del alcohol. Es importante mencionar esto porque son la mayor cantidad de personas, o de acuerdo a las estadísticas que nosotros presentamos, son las personas más vulnerables a sufrir quemaduras. Pero también si van a manejar, es importante no tomar alcohol, que si va a salir fuera la persona que sea crónica, por favor, lleve su medicamento, tome su medicamento, cuiden a los niños, tómenlos de la mano. En este periodo de gritería que andan de acá para allá, un vehículo, hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, para el día de hoy, 7 de diciembre, vamos a tener todo este despliegue operativo totalmente grande, pero también en Managua vamos a trabajar dando cobertura al 100% de Managua. Vamos a tener 10 unidades activas y vamos a dar cobertura en puestos de carretera, puestos móviles
y nuestras sedes que son sede central Belmonte y Don Bosco. Vamos a estar en el sector de la Parmalat, Ciudad Sandino, Don Bosco, Belmonte, Plaza Inter, sector de Linda Vista, Monseñor Lescano y San Judas. En estos lugares vamos a tener nuestras unidades. Así es que si hay algún tipo de emergencia, no duden en llamar a nuestra línea gratuita de emergencia al 128, al asterisco 128, donde vamos a estar dando respuesta a las emergencias que se puedan suscitar durante el marco de las actividades de las fiestas marianas. ¿Ustedes mañana también van a dar cobertura a alguna actividad o solo en los balnearios que tienen que estar de vacaciones? Mañana reforzamos toda nuestra red de filiales, reforzamos también nuestra sede nacional y el puesto de socorro de Don Bosco, pero es importante mencionar que no vamos a cubrir balnearios. El día 8 no vamos a cubrir balnearios, así que si se van a vacacionar a alguna playa, alguna laguna, es importante que no entren a lugares profundos si no saben nadar. Es importante que no entren en estado de ebriedad, que cuiden a los niños, cúbranse del sol, tomen sus pastillas, personas crónicas, porque todo esto también nos va a ayudar a salvar vidas. Que se van a conducir, como bien les decía, respeten las señales de tránsito, no conduzcan en estado de ebriedad, pero también pedimos a la población en general el respeto a nuestra unidad, el respeto al quehacer de nuestro voluntario. Continuando con más informaciones, Parroquia La Sierrita se inaugura el altar para la gritería. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu divino Hijo. Haz que por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos un bajo tu amparo, pensando en nuestras familias, en nuestra patria, tantos hermanos que en medio de la tristeza y del dolor que significa esta realidad de la crisis sanitaria, también por aquellas personas que están lejos de su familia, privados de su libertad, para que el Señor nos permita y la Virgen Santísima de reunirnos como hermanos todos, con respeto, con aprecio a la dignidad de cada persona. Por eso le decimos, bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos proteja en todo momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. María de Nicaragua. Nicaragua de María. Con Cristo y María. Todo es alegría. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! Vamos a entonar un cantito a la Virgen, recordando que hoy a las 6 de la tarde, a las 5, aquí en la parroquia tendremos misa. A las 6 nos unimos a toda Nicaragua en este grito de ¿quién causa tanta alegría? Y tendremos durante la tarde la imagen de la Virgen aquí hasta las 8 de la noche para que las personas que quieran pasar visitándole, cantándole, compartiendo la alegría de nuestro amor mariano. Nos despedimos de este momento cantándole a la Virgen. Sagrada Reina del Cielo, luciente estrella del día, dadme gracias con que os pueda cantar el Ave María, cantar el Ave María. Por la gracia singular que el ángel os anunció, se nos propicia María, pues eres madre de Dios, pues eres madre de Dios. Sagrada Reina del Cielo, luciente estrella del día, dadme gracias con que os pueda cantar el Ave María, cantar el Ave María. Cuando el arcángel Gabriel bajó lleno de alegría, la salutación que os dio fue Dios te salve María,
fue Dios, te salve María, sagrada reina del cielo, luciente estrella del día, dame gracias con que os pueda cantar el Ave María, cantar el Ave María. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que Proyecto Social busca este año llevar alegría a la niñez del basurero de La Chureca, ubicado en Acahualinca. Veamos de qué se trata y cómo puede usted colaborar en esta causa. Manos que transforman vidas, este año cumplió un año de estar trabajando por y para los derechos de la infancia en ejes de educación, protección y participación. En este momento pues estamos a las puertas de nuestra actividad de fin de año, que es nuestra actividad de cierre, que por lo general hacemos con los niños y niñas de La Chureca, de Tipitapa y Acahualinca. Esta vez vamos a hacerla con los niños y niñas y adolescentes y su familia de La Chureca de Acahualinca, que es uno de los sitios donde nosotros estamos trabajando y logramos trabajar este año, que ya cumplimos un año, ¿no?, según te comentaba. Y pues en esta actividad de cierre de año, que es un espacio para compartir alegría, felicidad, para hablar de promoción de los derechos humanos, de educación, de participación y ser manos que transforman vidas en favor de los derechos de la infancia, pues con socios aliados, con manos amigas que nosotros les llamamos, estamos desarrollando esta actividad en conjunto con Connect International, también con Pinturas Americanas, que vamos a hacer una mañana recreativa, una parte de responsabilidad social empresarial con Conectas, porque vamos a pintar las instalaciones del comedor Fe, Esperanza y Amor, que es nuestra mano amiga ubicada en La Chureca de Acahualinca, donde los niños y niñas llegan y nosotros pues logramos establecer ese vínculo de conexión, de acompañamiento, de seguimiento, para que ellos puedan lograr su máximo potencial. Consiste, como ya te mencionaba, en una mañana de intervención. Lo primero que vamos a hacer es pintar las instalaciones del comedor con el que trabajamos en Acahualinca. Luego tenemos la mañana de intervención lúdica, que va a partir de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, donde se establecen espacios de alegría, de intercambio de experiencia, de apoyo psicosocial con los niños y niñas en temas de protección, en temas de prevención de la violencia, en temas de abuso sexual, en temas también de acompañamiento para saber cómo cerramos este año, qué es lo que necesitan, qué necesitamos nosotros también seguir fortaleciendo. Y al final estamos haciendo un cierre circular, le llamamos nosotros, que es analizando entre todos los actores involucrados y las partes lo que hicimos este año, lo que vamos a hacer el próximo año. Manos que transforman vidas invita a cada uno de los y las nicaragüenses a ser manos que transforman vidas, a ser manos amigas desde el lugar que estén, desde donde estén y con quienes estén. A nivel mundial sabemos que cada uno puede hacerlo y nosotros creemos en eso. Además les invitamos a donar un juguete, a llevarlo a Conectas International antes del 10 de diciembre, porque este juguete también va a ser el que le lleve alegría, el que le lleve una sonrisa a un niño y que les haga recordar qué tan importante es la diversión dentro de los derechos de la niñez. Tenemos alrededor de más de 100 niños y niñas solo en La Chureca de Acahualinca, y además en Tipitapa tenemos un número estimado de entre 100 a 120 niños, niñas y adolescentes con los que estamos trabajando, acompañamos, facilitamos y siempre estamos dando seguimiento en temas de educación para que ellos logren finalizar su primaria, su secundaria, optar a una carrera universitaria. Y aprovecho para comentarte que este año también nos cerramos con la bonita experiencia de haber acompañado a una niña que se bachilleró. Entonces ella sería nuestra primera niña que Manos que Transforman Vidas acompaña y se vuelve en una de las historias de éxito de este año 2021 de trabajo y nos motiva a seguir colaborando firmemente y creyendo en la niñez como el pilar fundamental de transformar el mundo. Continuando con más, UNICEF asegura que cerca de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes podrán verse afectados por la migración el próximo año.
El número de niños, niñas y adolescentes afectados por la migración en América Latina y el Caribe podría alcanzar la cifra de 3,5 millones el próximo año, dijo hoy UNICEF en el lanzamiento de su mayor llamamiento humanitario para la región. Esta cifra, que incluye tanto a los niños, niñas y adolescentes migrantes como a los que viven en comunidades de acogida, representa un aumento del 47% en comparación con el 2021. Jen Doug, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, asegura que nunca antes se había visto en América Latina un número tan elevado de niños, niñas y adolescentes, a menudo muy jóvenes, que migren con sus padres. Las familias llevan a sus hijos pequeños, a veces bebés, durante miles de kilómetros, cruzando casi todo el continente en busca de una mejor vida. La preocupación del organismo surge ya que los niños, niñas y adolescentes corren el riesgo de estar expuestos a la trata, la explotación, el secuestro, la violencia e incluso la muerte. Los efectos combinados del cambio climático, los eventos climáticos extremos, la violencia, el cierre de escuelas y la persecución socioeconómica de la pandemia de COVID-19 ha impulsado aún más varios flujos migratorios en América Latina y el Caribe, con cada vez más familias con niños, niñas y adolescentes en movimiento. La tasa de migración desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos están aumentando significativamente y se espera que alrededor de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes de familias migrantes y comunidades de acogida necesiten asistencia humanitaria el próximo año. Además, un gran número de familias venezolanas con niños, niñas y adolescentes siguen migrando por la región. Se espera que más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes, incluidos los de Venezuela y los de comunidades de acogida de los países vecinos, necesiten ayuda humanitaria el próximo año. Casi 30.000 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 3 de cada 4 son menores de 5 años, han sobrevivido al traicionero viaje a través de la selva del Darién, que se extiende entre Colombia y Panamá. El número de niños, niñas y adolescentes que cruzaron la selva en el 2021 es mayor que el de los 4 años anteriores juntos. Esta extenuante y extrema travesía de 10 días, que solo se puede recorrer a pie, es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Falta de agua potable, cruces de ríos, fauna peligrosa y posibles extorsiones son las principales amenazas a las que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes. En el 2021, UNICEF llegó a más de 15 millones de personas con servicios, suministros humanitarios en más de 20 países de América Latina, que incluye al menos 13 millones de niños, niñas y adolescentes que se han beneficiado de los servicios, que van desde la mejora del acceso a la educación formal y no formal, materiales escolares y actividades creativas. Además, más de 1,6 millones de personas recibieron servicios de agua, saneamiento e higiene y más de 400.000 niños, niñas, adolescentes y mujeres accedieron a los servicios de salud con el apoyo de UNICEF. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Queremos felicitar de manera especial a una fiel televidente de Noticias 12, Crista Gutiérrez, hasta el barrio Reparto Chic, quien hoy arriba a 1 año más de vida. Las felicitaciones son de parte de sus hermanas, mamá y sobrinas, que la quieren mucho. Muchas felicitaciones a Crista hasta el barrio Reparto Chic, que siga cumpliendo muchos años más de vida. De esta manera vamos a nuestra segunda pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. El INDEC celebró la Purísima Concepción de María este 7 de diciembre junto con sus colaboradores. Esa gente que está al fondo, vamos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Dios creador, ahora y en la hora de nuestra muerte.
14 años consecutivos para celebrar la Purísima. Esto lo hicimos porque realmente todos los colaboradores, los promotores, porque hacemos la Purísima para los promotores, ahí vas a encontrar promotores del Distrito 5, promotores del Distrito 6, de todos los distritos que traen a sus sobrinos, a sus hijos, son los que los colaboran a nosotros y nosotros hacemos la Purísima. 14 años consecutivos y hacemos paquetes para 300 personas, ¿verdad? Prácticamente lo hacemos con devoción, ¿verdad? Siempre le decimos a los que vienen que hay que rezar. A ver, que se escuche, niño. Y con devoción y amor. Gracias a Dios que me tiene con vida, aquí estoy con ella. Usando los métodos que lo indican. Cantándole con devoción a Nuestra Señora Madre de Dios. Gracias a Dios así es, todos los años. Somos opción de la Virgen, estamos cantándole y pidiéndole a ella pues, que todo lo cambie, el año que venga sea mejor que este. Le pedimos al Señor y a la Virgen, siempre portándolo bien. Bien. Feliz Pedro Centeno. ¿Quiere escuchar esas palmas? Continuamos con las felicitaciones y en este momento queremos saludar al señor José Alfonso Valdioceda, quien es director de Noticias 12 quien es director de Radio Corporación de Noticias por cumplir sus 50 años de vida. El saludo es de parte de su colega y amigo Marcos Medina. Enviamos las felicitaciones a Alfonso Valdioceda, quien es director de Noticias de Radio Corporación, por cumplir sus 50 años. Que los cumpla feliz. A continuación les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. Promedio para este día martes y miércoles: León, Chinandega, como Managua, Masaya, Granada 23-25, Carazo, Rivas 22-25, Madrid, Nueva Segovia 19-20, Estelí, Jinotega, Matagalpa 17-19, Huaco, Chontales, Río San Juan 21-25, Río Blanco, Nueva Guinea 21-23, como el Triángulo Minero, y el Caribe de 23 a 27 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas para este día martes y miércoles: León, Chinandega 29-34, Managua, Masaya, Granada 29-31, Carazo, Rivas 27-29, Madrid, Nueva Segovia 26-28, Estelí, Jinotega, Matagalpa 22-26, Huaco, Chontales, Río San Juan 26-31, Río Blanco, Nueva Guinea 24-29, Triángulo Minero 24-28 y el Caribe de 27-29 grados Celsius. Los vientos estimados se mantienen siempre para la zona del Caribe, promedio de 35 a 39 kilómetros por hora. En la zona dentro del territorio de la zona del Triángulo Minero hacia Estelí, promedio de 31 a 50 kilómetros por hora, con ráfagas también fuertes para la zona de Jinotega, Matagalpa, con 62 a 69 kilómetros por hora, para la zona de Prisapolca, como también de Laguna de Perla, hacia la zona del Gran Lago, promedio de 35 a 50 kilómetros por hora, y mantenemos un promedio en todo lo que sería la mayoría del efecto desde la zona de Nueva Segovia hasta la Chontales y Managua hacia arriba, un promedio de 61 kilómetros por hora que se pueda estar presentando esta ráfaga durante el día martes y día miércoles. Martes mantenemos siempre el frente frío desplazándose de la parte de la costa norte de Estados Unidos por el Golfo de México, altas presiones que tendremos sobre el territorio que podrán estar generando estas condiciones de lluvia para el día martes 7, donde tendríamos ya posibilidades de lluvia en las zonas de Bilwi, Ciuna, El Cuá, Matagalpa, de Estelí hacia León y Villanueva, Camba, Tortuguero, El Ayote, Buaco, Huigalpa, Laguna de Perla, Muelle de los Muelles, Nueva Guinea, con posibilidades de lluvia y de Managua hacia arriba, manteniendo pues pocas posibilidades de lluvia, como también en la parte del borde de Huaco, Huigalpa y algunas áreas de Puerto Morito. Para el día miércoles mantenemos siempre el sistema de frío, manteniendo desplazándose sobre la parte norte de Estados Unidos al Golfo de México. Mantenemos siempre altas y bajas presiones que estarán sobre el territorio, generando algunas condiciones de nubosidades y lluvia, principalmente para las zonas del Caribe norte, desde las zonas de Vismuna hasta el Triángulo Minero y de Ayapala hasta El Cuá, con
como también de Prisaporca, Tortuguero, hacia la zona de Río Blanco, Laguna Perla y Muelles de los Bueyes, algunas lluvias, incluyendo la parte de Bluefield. El resto del territorio del Pacífico se mantiene pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día jueves mantenemos siempre altas presiones. El frente frío número 13 se desplaza sobre la Florida, desplazándose hacia el noreste. Para el día jueves mantenemos pocas posibilidades de lluvia en el Triángulo Minero, en Ayapala, hacia la zona de Occidente, Managua y Jinotepe. Y al mismo tiempo, desde Prisaporca hacia lo que es el Ayote, Huigalpa, como también de Laguna, de Perla, hacia Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, Puerto Morrito y parte de la isla de Ometepe, y algunas posibilidades de precipitaciones que puedan estar generando de ligeras a moderadas. Ahora cambiamos totalmente de tema y es que consultas por enfermedades de transmisión sexual han incrementado en el país, donde los principales afectados son la juventud. Una cosa que sí sabemos es de que se han aumentado bastante, bastante, se ha aumentado el número de casos de enfermedad de transmisión sexual. Cada día miro más, he visto cada día más muchachas, por ejemplo, que son generalmente las más afectadas, jovencitas de hasta 15 años he visto, 14 años, 15 años ya con enfermedades de transmisión sexual. Cosas como antes, por ejemplo, que el virus del papiloma humano, los condilomas del papiloma humano, las verrugas del papiloma humano, antes los miraba yo en gente después de los 30, después de los 40, y ahora no, ahora estoy viendo hasta en adolescentes. Cada día se aumentan más los niveles de gonorrea y todas las enfermedades de transmisión. ¿A qué se debe esto? Es una serie de factores. Uno, a la misma sociedad, al mismo sistema como está actualmente, el sistema social que rige la gente. Ahora consideran, por ejemplo, que la sexualidad es algo muy normal, que debe hacerse, que es costumbre, que tiene que practicarse. Entonces los chavales lo hacen. Por otra parte, tienen falta de educación por parte de los padres. Los padres no los instruyen, no los enseñan bien, no los educan bien en ese sentido. Y los chavalos ahí van, como dicen, aprendiendo a la brava. El problema de aprender a la brava es que vienen este tipo de complicaciones. Y como le dije yo, por otra parte también, la mala información. ¿A qué me refiero con la mala información? La mala información me refiero que la mayoría de la información que reciben los muchachos es de los mismos muchachos. Y a través de las mismas influencias terminan entrando en ese tipo de problemas, en ese tipo de actitudes y lógicamente en ese tipo de enfermedades. ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos? Lo que se recomienda en estos casos, por ejemplo, es lo primero es la prevención. Si no tenés, prevení. No. Si está en las posibilidades, lo más recomendable siempre es la abstención. Es que el joven y la joven primero traten de llegar a su madurez. Madurez, entiendan en esto, de dos tipos, la madurez sexual y la madurez psicológica. Porque no sirve ni una ni la otra si no están combinadas. Tiene que haber madurez sexual en el sentido que tus órganos deben estar sexualmente ya maduros, formados, para que así tengas un sistema de defensa bien fuerte. Y lo siguiente es una madurez psicológica, porque si no tienes una madurez psicológica, no sabes cómo actuar ante las relaciones, no sabes cómo comportarte, no sabes qué medidas tomar, no sabes la profilaxis y todo lo que debes hacer. Eso es importantísimo, ¿verdad? Lo siguiente importante es la información, mantenerte informado sobre qué es lo que debes hacer, tanto profilácticamente como, no, como para tratamiento. Profilácticamente me refiero a si ya lo van a practicar y no vas a poder evitarlo, por ejemplo, aprender a usar el uso de condones, ¿verdad? Los tratamientos, usar anticonceptivos en el caso de prevenir, pues, también los embarazos y todo, a edades tempranas. El conocimiento básico sobre las relaciones sexuales, a todo nivel, tanto psicológico, como le dije yo, ¿verdad? Social. La promoción de estos valores, ¿verdad? Y si ya la persona, el joven, ya tiene esa enfermedad, esto es muy importante, tienen que verse con el médico, porque la mayoría de los pacientes que yo recibo se atienden muy tarde. ¿Por qué? Porque les da pena. Les da pena que les revisen, que le digan que es por esto, que es aquello. Y la mayoría de los muchachos no van porque para ir tienen que ir con su mamá o su papá. Y no quieren tal vez que los papás se den cuenta de que ya tienen relaciones sexuales y que están transmitidos y un montón de problemas. Entonces,
desde ese punto de vista, si ya están pegados, mejor sincérese con los padres o hagan algo. Ustedes vayan, pues, pero tienen que atenderse para que no avance, porque muchas veces vienen cuando ya las infecciones de transmisión sexual están ya sumamente avanzadas y diseminadas. ¿Las más comunes que usted ha atendido a los jóvenes? Ok, las más comunes son, por ejemplo, en las mujeres, la vulvovaginitis, ¿verdad? Las enfermedades pélvicas, inflamatorias, las miro bastante, ¿verdad? La vaginitis, la vaginosis, miro bastante, he visto el aumento en el virus del papiloma en jóvenes, en las muchachas sobre todo, en las jóvenes. He visto el virus del papiloma en todo su esplendor, con todas sus lesiones. Sífilis se ha visto, pero no tanto. No he visto tanto, pero sí se mira la sífilis también. En los varones he visto bastante la gonorrea. Sí. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano.